¡Padrino! ¡Están súper volados los tenis esos que te echaste! ¡Yo! ¿Viste? Estos son los que te dije que Raulito me trajo el Yuma. ¡Cuch, cuch! ¡Yo! ¡Eso está espectacular! Me lo compró en la tienda de Nani. De Nani Jeans. Lo máximo. ¡Padrino, yo! ¡Weo! ¡Quiero una rueda de esas! Ya tú sabes, esto es patria y vida. No, si yo voy a ver quién es el policía chivatón que me diga a mí que yo me quite esto de los pies. ¡Estás loco, chico! ¡Wow! ¡Qué difícil hacer, pero qué difícil es vivir en el puto país este, compadre! ¡Cuch, cuch, cuch! ¡Cuántas justicias! ¡Qué barbaridad! ¡Yo! ¿Qué va a hacer? ¡Pan con mayonesa! ¡Mandarria S.A.! ¡No, señor! ¡Esa es payamesa! ¡Este ya está bueno ya! ¡Ay, madre! ¡No, no! ¡Hoy tampoco me tengo que tomar el cantobrín! ¡Lázaro! 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 ¡Shh! ¡Cállate ya, hijo Quimbapo! ¿Sí? ¿Y esto qué cosa es, Romelio? Ah, disculpa, es que... Ya la gritería tuya en el balcón es casi un evento deportivo, vaya. Compadre, ¿tú no estás viendo que yo estoy parado aquí mismo en el balcón, alante de ti? No me hagas caso, mi hermano, es que estoy... Qué viejo más escandaloso por tu vida. A ver, ¿y a qué se debe tanta gritería? ¿Se te paró? No podía faltar el chistecito de mal gusto, siempre con el contenido sexual subyacente. Vaya, como si tú fueras Yarini en La Habana. No me digas nada, que acabo de regresar del cerro. Anoche me empaté con la mulata esa del puesto de vianda. Y lo que le bajé por el surco fue arado, riego, siembra y fertilización. Como siempre, alardeando. No, de alarde nada. Recuerda que la constancia de la cachimba es la que tumba la quijada. Y un deportista de alto rendimiento como yo tiene que estar entrenado. ¡Cuánta estulticia! Además de todo eso, lo mejor, si tú ves como tienes gaves amuladas, yo, aire acondicionado, cerveza fría, vaya, aquello parecía un organopónico, yo, una noche loca, una noche llena de placer. ¿Qué me dices? ¿Pero qué tú quieres que yo te diga? ¿Verdad que sí? Que tú no eres ducho en la materia. Tú, desde que se fue Marisol por el María en el 80, no la ves pasar. Qué gracioso el mulatico. ¿Tú quieres ver cómo me agacho ahora mismo y te picheo una de maceta por el tronco de la oreja con cactus y todo? No, te levantaste violento hoy. Tienes que atenderte eso para que lo sepas. ¿Es qué cosa? El mal gusto, compadre. El querer alardear siempre a costa de tus supuestas conquistas. Romelio, qué bien te vendría a ti de vez en cuando coger una cosquillita ahí en el lugar. ¿Eh? Ah, pero vas a seguir. Ah, ¿y es lo que te pasa a ti hoy? ¿Estás que no ves? Mandarria, compadre. ¿Y qué pasó ahora con Mandarria, compadre? El muchacho pasó a una super que contra mejor vida. Déjalo que fluya. Suéltalo ya, déjalo que se vaya. Sí, claro. ¿Ya que sí? Sí, total. La última vez que estuvo en tu casa, la noche de la pira, ¿te acuerdas? Lo botaste para la calle como si él fuera un perro. No me digas nada, Lachi, que esto me ha creado una clase de cargo de conciencia. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Claro que sí, mi hermano. No se me quita de la cabeza la idea esa de qué estará comiendo ese pobre muchacho allí solo en Miami. ¿Qué está comiendo Mandarre hoy en Miami? Ay, Dios mío, protégeme, protégeme. Claro que sí, compadre. No se me quita de la cabeza la idea de qué cosa estará comiendo ese pobre muchacho solo allá en Miami, en esa ciudad, tú sabes. No, no, no.
Ay, coño, no, si yo te lo digo, no me tengo que tomar el cantopril. Ven acá, a ver, yo dije algo gracioso. Ay, Romelio, compadre, verdad que contigo hay que reírse. Tú me vas a explicar cuál es el chistecito, a ver. Hoy tampoco me tengo que tomar el cantopril. Váyase usted a cagar. Ah, porque me vas a botar tan temprano. Pero bueno, coño, Ismael, Tony, a ver, a la verdad, que Romelio no quiere trabajar. Este capítulo no va ni por la mitad y ya me está mandando a cagar. Coño, eso es ya para terminar. Hacer, Raulito, a lo que sí le tengo miedo aquí es a todos los tiroteos, eso. Come on, Mondaria. What tiroteos? Coño, troma, seria, a los tiroteos eso que salen todos los días en el noticiero. Oh my God, Mondaria, brother. ¿Cómo tú le vas a decir hacer al presidente, bro? Don't worry, Raulito. He is my buddy. Go ahead. Hacer, es que en Cuba dicen todos los días que aquí se forma tremendo tiroteo y a mí eso sí me tiene asustado. No, yo me fajo a picozones, con navajas en los carnavales, con tirapiedra, pero a tiro, Eva. No hay que exagerar, brother. What is that, Raulita? It's about CNN and the fake news? CNN? Not even that, Mr. President. He's talking about Cuban television. But, I'll be honest, the American news is also pretty exaggerated. Oh, Mondaria, those guys are friends. That's fake news. Mentirosos. That guy, Bigotón y Serrano. Cuch. Hasta Trump conoce a Serrano. Yo. Pero claro, Mandarria, ¿cómo no lo vas a ver? Si Serrano ha hecho carrera hablando mal de todos los presidentes de los Estados Unidos. No, yo lo que no entiendo es, ¿para qué tantas pistolas? ¿Y para qué tantas armas, con lo sabroso que es darse dos pescozones, dos patas por culo y ya? No, Mandarria, las cosas no son así. Es que las armas no hacen falta, caballero. Oh, my gosh. Oigan a Mondaria. Es que eso es lo que le enseñaron. Imagínense, eso es lo que decía Fidel. I've got it. Por eso están como están. Porque dejaron quitar las armas. Pero ¿y qué tiene que ver el culo con la llovina? Tiene que ver, Mondaria. Tiene que ver. Es que el cubano se dejó quitar las armas. Y ahora no puede ni defenderse, ni luchar por sus derechos y sus libertades. ¡Cuánta justicia! ¡Coño! Pero claro, Mandaria, you're my friend. Si ahora el gobierno aquí se equivoca y te quiere quitar tus libertades y tus propiedades, tú tienes derecho a defenderte. ¿Verdad? ¿Contra el gobierno? ¿Contra el gobierno, Mandaria? ¿Contra quién va a ser? Aquí nadie puede estar por encima de la ley. Ni siquiera el gobierno. ¡Acere, qué hambre tengo! ¿Quieres comer algo, Mandaria? I've got it, Raulito. I know what he wants. Yes, Mr. President. How can I help you? Couple of pollo frito, yuca con mojo, tostones, and here, my friend Mondaria, dos panes con mayonesa, okay? Okay, dos pollo fritos, yuca con mojo, tostones, pero aquí no vendemos pan con mayonesa. Really? So, you don't have pan con mayonesa? No, sir. Oh my gosh, you're fired. Vean lo que pasa con los demócratas, ya no hay ni pan con mayonesa. What the hell? Romelio, mi hermano, ese café te quedó. ¿Cómo me quedó? Como Dios pintó a Perico. ¿Quedó malo? Clarinete. Mira eso, está sonando el celular. ¿Quién será a esta hora? Mira a ver. ¡Echa! Videollamada, Raulito, mi sobrino. ¿Llamada de Raulito? Dame acá, déjame ver. Contra, ¿y no anda solo? Candela. ¿Qué quieres decir? ¿Anda con la familia? Con la familia. Que tú veas eso. ¿Y qué hacen juntos de nuevo Raulito, Mandarria y ese señor odioso que es? Romelio, how are you? ¿Cómo le va con el reordenamiento? Pero ¿y esa confianza? Vaya, Romelio, no te puedes quejar. Videíto llamada con Trump y todo. Hey, Mr. Romelio. ¿Me le puede usted dar un recadito a Díaz Canel? ¿Qué recado ni qué recado, Díaz Canel, señor? Váyase usted a cagar y limpie esa contusa. Romelio, compadre, ¿y dónde se metió tu educación? What a coincidence.
¿Qué casualidad? ¿Se puede saber cuál es la casualidad, señor mío? Que ese mismo era el mensaje para Díaz-Canel. ¿Cuál, si se puede saber? Que se vaya a cagar. Mira. Y limpiese con una tusa. Díaz-Canel, cingao. Ay, coño. ¿Pero cuál es la graciacita? A ver, ¿de qué tú te estás riendo? Ay, oye. Romero, compadre, no le cuelgue al presidente. Bajando, Lázaro, bajando, ahora mismo, se acabó. Bien, se te acabó el saldo. Váyase usted a cagar y limpie esa contusa. Se te acabaron los megas. Coño, pídele una recarguita ahí a Tron. Aprovecha, que ahora hay una oferta de lo más buena. Que se vaya a cagar, le dije, sí, señor. Lo que tienes adentro y combates en vano, como si fueras dueño. Aquí todo es prestado. Nada visible es eterno. Eso te incluye por fuera, pero te excluye por dentro. ¡Wow! Qué difícil hacer, pero qué difícil es vivir en el puto país este, compadre. ¡Lázaro! 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 ¡Shh! ¡Cállate ya, viejo Quimbapoco!